Kasko, mahaiburu andrea, arratsaldeon maikideak, legebiltzarkideok. Azteko, omenaldi txiki bat egin nahi diot, kino handiari, filosofia bizualeko une asko utzi dizkigu, baita buruak eta bihotzak astintzen dituzten mezu asko ere. Gaur ona ekartzen nauen kasuan bizitzari buruzko hausnarketa. La vida debería ser al revés. Se debería empezar muriendo y así ese trauma está superado. Luego te despiertas en una residencia mejorando día a día. Después te echan de la residencia porque ya estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión. Eta holan jarraitzen du jaioarte. Dice mi madre, que también es una grande, que de cuidados y de agricultura entiende un poco, que en septiembre quien tenga trigo que siembre. Y yo creo que, aunque es 1 de octubre, el dicho no caduca. Y que es tiempo de sembrar, pero de sembrar cuidados. Porque los cuidados, como la siembra, se han dado toda la vida y a cada tiempo le toca el suyo. Llevamos tiempo observando la composición de la tierra, el tejido social, seleccionando semillas, seleccionando buenas prácticas en cuidados, detectando malas hierbas, todo aquello que el sistema no nos ha dejado, con lo que el sistema no nos ha dejado prosperar. Y justo ahora, con esta pandemia, vemos que el clima es lo suficientemente desfavorable, pero a la vez lo suficientemente propicio para que podamos sembrar aquello que queremos recoger en el futuro. Revisando el terreno, bueno, perdón, la hemeroteca del Parlamento, me he dado cuenta de que los cuidados se han debatido en varias vertientes en este pleno, en forma de mociones, de PNL, de diversos tipos de iniciativas, y que se han llegado a amplios consensos. Perdón. Es de reconocer el trabajo que esto supone en grupos parlamentarios distintos. Muchas compañeras que estáis aquí habéis demostrado el tema de llegar a consensos y otras que ya no están, también, y hay que agradecerles su legado. Legebiltzarreko egoitza honetan, lankideok, zaintzak, bezalako gaiak lantzen zenituzten, horietaz ardura eta okupatuta. Horrez gain, gizarte zibilak eta mugimendu feministak ohartarazi gintuzten, zaintzak krisiak zeundela. Eta pandemiak agerian utzi du non dagoen beti erantzunkizuna, emakumengan. Mugimendu feministak konfinamenduan zehar antolatu zuen zainketen mahai teknikoan parte hartzea ikasgai handia izan zen gu guztiontzat, eta berai zor diegu diagnostikoa. Tokikotik hasi eta globaleraino doazen ekintzekin lan egin ahal izateko. Debemos arraigar nuestra siembra de cuidados, tanto en las vidas de las personas como, como en nuestra relación con la tierra, con la comunidad y en los pueblos que habitamos. La siembra, como los cuidados, necesitan también unas condiciones propicias para que sean justos, sanos, corresponsables y socialmente equitativos. Como explica Yayo Herrero, tenemos que tratar de repensar la política desde los cuidados, desde la interdependencia que guardamos con el resto de personas y con la naturaleza y la tierra que habitamos. Trabajemos desde la puesta en valor de nuestra interdependencia y ecodependencia. La pandemia nos ha obligado a replantearnos las formas de organizar la vida social y, particularmente, las de organizar el trabajo, todos los trabajos, los que son remunerados y los que no, trayendo a la superficie las semillas de la desigualdad, las enormes desigualdades que estructuran nuestras sociedades en términos de clase, género, etnia y estatus migratorio, entre otras. No podemos dejar de mencionar a las mujeres migradas, que constituyen el bulto de la economía sumergida de los cuidados, tierra abonada de la desigualdad. Y, desde luego, el Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos Izquierda Unida tenemos muy claro que poner la vida y los cuidados en el centro es nuestra prioridad esta legislatura y que va a ser uno de nuestros terrenos de trabajo, un terreno que hay que mimar, airear, proteger para que los frutos sean buenos, porque la vida es lo que se cuida, como dice Amaia Pérez Orozco. Sembrar cuidados para recoger y cultivar, para cultivar y recoger cambios. Es indispensable pararse a pensar y proponer soluciones estructurales a problemas estructurales. Es indispensable sacar este debate a la superficie, y ese es mi objetivo de hoy, desde esta tribuna. Proponer la creación de una ponencia de estudio con el firme propósito de que los cuidados sean reconocidos y valorados social y políticamente y ocupen un lugar central en la agenda de este Parlamento esta legislatura. Y eso hay que hacerlo con una mirada feminista, porque es desde el feminismo
desde donde más se ha analizado y profundizado en propuestas realmente transformadoras. Elkarrekin Podemosen ustez, zainketak, bizitzan zehar etengabe ematen eta jasotzen ditugun horiek, egiturazko desberdintasun baten oinarritzen dira. Eta horren ondorioz, emakumeok, gure eskubideak eta askatasunak murriztuta ikusten ditugu. Horietan hartzen dugun kargagatik. Ponentzia honekin, bizitzak politiken erdigunean jartzeko egin beharrak egin nahi ditugu. Horrela, Euskadiko gizarteak eta mugimendu feministak jartzen dizkiguten bete beharrei erantzunez, alderdi politikoei politika ikuspegi horretatik birpentsatzeko eskatzen die. Como dice Beatriz Cubilledo en un artículo de ayer mismo, cuanto más complicado sostener la vida, más recae sobre las mujeres. Por eso, es urgente apostar por la justicia en el hogar, entendiendo los cuidados como parte del sistema económico. Los trabajos del hogar son imprescindibles para que la sociedad funcione. Alcanzar la corresponsabilidad real en las tareas de cuidados en un sentido amplio, desmantelando los roles de género asociados a la misma, es fundamental. Es fundamental también dar más significado al concepto de trabajo. Debemos ampliar el foco e incluir en él las tareas productivas, pero también las reproductivas, las tareas que sostienen la vida, y promover calidad en todos los trabajos, lo que se traduce en derechos y en condiciones dignas. Es fundamental, además, abordar fórmulas del cuidado desde lo comunitario, como bien común, como una participación igualitaria de todas las personas. Unos cuidados que apuesten por la generación de redes que sirvan para transformar nuestros barrios, nuestros pueblos y ciudades y hacerlos espacios de cuidados. Y es fundamental, desde los servicios públicos, garantizar cuidados de calidad que acompañen a las personas y les procuren un trato digno. Por ello, desde Elkarrekin Podemos Izquierda Unida ponemos esta proposición no de ley encima de la mesa, instando, por un lado, a la creación de una ponencia sobre un sistema de cuidados en Euskadi, que cuente con la participación de expertas, de organizaciones sociales y del movimiento feminista. Y, por otro, seguir dando respuesta a las urgencias que enfrentan los cuidados todos los días, trabajando en el cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados en la legislatura pasada. Porque creemos que la ponencia es una de las herramientas parlamentarias más apropiadas para construir unas bases sólidas y consensuadas ante un tema, un espacio donde escuchar sosegadamente. Ponentzian, Euskadiko eragile instituzional, sozial eta sindikalen iritzia entzuteko gune aproposa da. Bertan, zainketen egungo egoerari heldu dakioke, zaintza eredu berri bat sustatuko duten oinarriak atera daitezen. Zaintzak berrantolatzea. Espazio bat behar dugu. Adituak eta gizarte ordezkariak lasai entzuteko eta haien proposamenak aztertzeko. Ezinbestekoa da, bizitzaren iraunkortasuna bermatzeko eta benetako berdintasun baterantz aurre egiteko. Eta ez dago aitzakia gehiagorik zeregin hori ekiditeko. Porque nuestro estado del bienestar se ha construido sobre un inmenso trabajo femenino no reconocido, no remunerado o mal remunerado, y que con esta crisis ha quedado al descubierto. Desgraciadamente, el servicio ha sufrido un progresivo desmantelamiento y privatización de los servicios sociales y ha supuesto una gran precarización del trabajo de las mujeres que desempeñan estos servicios. Como ejemplo, pues las trabajadoras de las residencias, las limpiadoras de instituciones públicas o las trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio, que han sido y son referentes de luchas laborales, reclamando condiciones dignas para su trabajo y para que puedan garantizar, además, vidas dignas a las personas que dependen de ellas. Leía estos días en un artículo que se titulaba «Conquistar la vejez», señalaba, bueno, en ese artículo se señalaba una cuestión que me parece fundamental a la hora de abordar este debate, ¿no? Y es las dificultades a las que se enfrentan las trabajadoras de cuidados y cómo el cumplir años es un factor de precarización para la vida de todas las mujeres y de las personas con identidades no binarias. No solo envejecer, también cuidar. Cuando una mujer cuida de otras personas, ancianas o niñas,
pone en peligro su futuro, porque la mayoría de los sistemas de seguridad social públicos se calculan en función de los años de trabajo capitalista. Con la precarización de los cuidados, no solo estamos negando el derecho a toda persona a un cuidado digno, sino que además lo hacemos hipotecando también el futuro de miles de mujeres que los proporcionan. ¿Quién cuida de las que nos cuidan? Además, tenemos a la gente joven con dificultades para componer el modelo de familia que quieren, las adultas que tenemos problemas para conciliar el trabajo y la vida, y las personas mayores y las personas dependientes que no tienen la seguridad de que puedan disfrutar de los cuidados adecuados. Es decir, es un modelo viejo, se ha quedado anticuado y no responde a la realidad social. Los cuidados tienen que ver con la economía, con el medio ambiente, con la ecodependencia, con los derechos humanos, con la justicia social, con la solidaridad y, sobre todo, con la igualdad y con las políticas públicas. Emergencias como la que estamos viviendo nos obligan a replantear el sistema y nos obligan también, porque es un clamor de la sociedad civil, a plantear un nuevo sistema y unas políticas eficaces que protejan a todas las personas y que incorporen esa perspectiva feminista y la interseccionalidad en todas ellas. La ponencia, esta que proponemos, debe servir para poner todo esto encima de una mesa institucional y escuchar a las expertas y consensuar unas bases para transitar hacia un sistema propio de cuidados en Euskadi. Gure ustez, ezinbestekoa da zaintzak izatea legebiltzar honetako agenda leku nagusia. Ponentzia honekin zainketa publikoen eta komunitatearen euskal sistemaren oinarriak ezartzea nahiko genuke. Doakoa, integrala, integratua eta unibertsala. Pertsona guztiek zaintza eskubidea gauzatu dezaten eta zaintzak euskal herritarren eskubide subjetibo gisa aitor ditzaten bizitza osoan zehar. Por eso, desde Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, pensamos que es urgente hacer propuestas de políticas responsables e innovadoras frente a la crisis de los cuidados que estamos viviendo. Hay que darle prioridad política a este tema. Azkenik, legebiltzar honetan ordezkatuta dauden gainerako alderdi politikoei, eskatzen dizuegu gogoeta egin dezazuela aurre egin behar diogun zaintza krisiari buruz. Lantaldea sortzeko gure proposamenarekin bat egitera gonbidatzen zaituztegu. Erantzunkizun kolektiboa dugulako, zainketen paradigma berri baten aurrean erantzun behar dugulako, hainbat taldek eta Euskadiko mugimendu feministak hala eskatzen digutelako eta euskal gizarte osoaren onerako. Y les invitamos también porque creemos que es desde la cooperación y desde el debate colectivo, desde el sosiego, donde tenemos que seguir trabajando. Creo y creemos que esta forma de hacer política, esta forma feminista, debe convertirse en habitual. Mafaldak dioten bezala, onena bihotza buruan eta garuna bularrean izatea litzateke. Horrela, maitasunez pentsatuko genuke eta jakinduriaz maitatuko genuke. Votar en contra de esta propuesta sería cerrarnos la oportunidad extraordinaria que tenemos para avanzar y preparar la tierra para la siembra, para echar las semillas de un cambio necesario, porque nos va la vida en ello y porque como Administración tenemos que ser diligentes con garantizar el derecho público al cuidado y a la igualdad. Eta eskerrak eman nahi dizkio Bilduri, hasieratik horrela ulertu duelako eta gure proposamenarekin bat egin duelako. Izan ere, ezin dugu jarraitu orain arte dugun zaintza politikaren kontzeptuarekin, eta batez ere, ezin dugu emakumeen sorbalden gainean, bere gorputz eta buruen gainean, bizitza guztiei eusten dieten zaintzak mantentzen jarraitzaren pisua atxedenik hartu. Un apunte en este sentido, un informe que publicó varias universidades, la UPV incluida, recientemente en mayo, indica que si el malestar psicológico ha aumentado en todos los grupos considerados en este estudio, lo ha hecho de forma significativamente mayor en las mujeres. Las razones son muchas, pero la más destacable es que las mujeres han estado en primera línea de los servicios y trabajos esenciales para seguir adelante. Gran parte de ese impacto se debe a que la sociedad las hace responsables de los cuidados en un sentido amplio. Hay demasiadas mujeres sintiéndose culpables porque no llegan a todo,
porque el teletrabajo no siempre lleva aparejada una mejora de la conciliación o el derecho al descanso, porque no puede cuidar como quisiera o porque no recibe el apoyo que necesita para los cuidados. Traemos aquí esta ponencia para todas ellas, pero también para todas nosotras, porque tan importante es la recuperación económica como la recuperación social y emocional de esta pandemia. Y porque queremos dejar de sentirnos culpables. Y porque tenemos que sentir que la política es útil, fructífera y transformadora. Es tiempo de sembrar cuidados para recoger cambios. Y a esto os emplazamos apoyando la creación de esta ponencia. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko González Anderea. Zuzenketak. Egia esan ez dakit nondik hasi. Bai momentua dela. Bai momentua dela ponentzia hau aurrera eramateko. Justo momentu honetan aproposa dela tresna hau erabiltzeko. Cuando les oigo a las representantes del PNV, del Partido Socialista y del PP tras la presentación y defensa de la enmienda transaccional, no puedo menos de pensar que a qué tienen miedo, ¿no? ¿A qué tienen miedo a qué tienen miedo de apoyar esta ponencia? Todos los puntos que recogen en su enmienda nos ofrecimos a recogerla en nosotras. De hecho, hemos tenido un primer borrador, porque los dos puntos que recogíamos en nuestra propuesta es creamos la ponencia, pero no por ello vamos a dejar ni vamos a olvidar los acuerdos a los que se han llegado la legislatura pasada. Los acuerdos derivados de las mociones que se aprobaron y que se aprobaron muchas conjuntas y que de verdad que es de reconocer, porque fueron acuerdos de prácticamente todos los partidos políticos, esos acuerdos se tienen que cumplir. Es que lo que no ha lugar es que tengamos que ahora en una enmienda mencionar mociones y recordar al Gobierno cosas que tiene que cumplir, porque estaban acordadas. Y aquí estábamos hablando de otra cosa, estábamos hablando de una ponencia. Y además no podemos negar que es importante seguir con acuerdos pero sobre todo lo más importante era haberlos cumplido. Porque además las trabajadoras de las residencias, las de ayuda a domicilio, venían ya, cambiar el modelo de residencia, eso estaba todo acordado. Y además, cuando hablamos de cuidados, hablamos de muchas cosas más, señora Garrido, ha mencionado las residencias. Estamos hablando de muchísimas situaciones más, de muchos otros aspectos de la vida que requieren cuidados y que no son solo los que ahora mismo visibilizamos en el hospital, en la residencia, los cuidados no profesionales. Es que hay un montón de cuidados de los que ahora mismo hoy ni se han mencionado. Estamos hablando de los que tienen que ver con la tierra, con la producción, con el primer sector. Estamos hablando de los cuidados en la atención primaria. Estamos hablando de los cuidados de 0 a 3 años. No me salen de memoria, pero estamos hablando de un montón de aspectos que abarcan los cuidados. Y estamos hablando también de las 60.000 personas que quedaban excluidas antes de esta pandemia de la protección, por ejemplo, de la renta de garantía de ingresos. Ustedes con su enmienda solicitan dar cumplimiento a acuerdos que ya fueron impulsados o que han sido consecuencia de un trabajo previo. Y me gusta la voluntad de intentar llegar a acuerdos, pero en este caso me siento con pena, como decía Oriana, me siento un poco defraudada. Porque yo creo que la ponencia, y aquí las personas que lleváis tiempo sabéis que la ponencia contra los abusos sexuales a la infancia ha sido un éxito. Ha sido un éxito de fórmula. Se pueden escuchar. Eskerrik asko, Etxebarrieta Andereari, Chimamanda Ngozi-ren idazlea ona ekartzeagatik, eta batez ere aipatzeko ateak zabaldu behar ditugula. Hemengo buruak, ezin dugu pentsatu gu bakarrik, kanpotik etorri behar dira ideia berriak, innovazioa eta beste gauza batzuk.
En más de una ocasión apelan al trabajo comunitario, al Ausolan, para sacar adelante retos y hoy rechazan la oportunidad de trabajar juntas. No sé si se hace en este formato, pero yo les pediría que ahora mismo se replanteen la votación. Porque su problema, no sé si es que no quieren trabajar con la sociedad civil o con el movimiento feminista o con todas conjuntamente. Hemos visto que con nosotras y con otros grupos, otros años sí. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué en este caso no? Cuando estamos hablando de un espacio abierto y amplio para debatir sobre un tema que no son solo, de verdad, mencionáis las residencias, la estrategia del trabajo de cuidadoras no profesionales, es que hablamos de muchísimas otras cosas más. Sean valientes. Ahí lo dejo. Como decía Mafalda, el personaje maravilloso que siempre del que disfrutamos y esa niña inteligente que miraba al mundo con ojos de niña pero con juicios muy profundos. Y además habla de desigualdades y sobre todo de las desigualdades a las que nos enfrentamos las mujeres. Piensen con el corazón en la cabeza para que la vida, la empatía y el cuidado mutuo sea lo que guíe nuestras decisiones. Eskerrik asko, González Anderea.